Buenas tardes, le damos la bienvenida a este espacio informativo aquí a Noticiero Hechos. Muchísimas gracias por estar pendientes de la señal de Canal 12 y de estar conectados a través de las redes sociales. Recuerda que nos encuentra como Noticiero Hechos. Como siempre, estamos muy agradecidas. Es un privilegio que nos acompañe. Estamos junto a Celia Magaña y Zuly Rodríguez. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, buenas compañeras. Tardes. Buenas tardes, amigos televidentes. No podemos dejar de lado en este día miércoles los deportes y hoy vamos a hablar de otra postura por parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol con respecto a lo que se está realizando y, por supuesto, lo que todos están esperando. Primero, esclarecer la situación de lo lamentable que sucedió este fin de semana pasado en el Estadio Cuscatlán. Además de eso, también hay que hablar acerca de cuándo se va a reanudar la primera división del fútbol profesional. Para muchos no se debería de reanudar, para otros sí. Vamos a ver cuál es la postura de la FESFUT, esto más adelante. Buenas tardes, Celia. Buenas tardes, como siempre un gusto poder compartir con ustedes lo más destacado, lo que ha ocurrido a nivel nacional, a nivel internacional, así que desde ya la invitación para que se quede con nosotros y que también nos siga a través de nuestras plataformas digitales. Comenzamos con nuestros titulares. Vitatos reduce los síntomas, refresca la garganta, disminuye las molestias, alivia tus pulmones. De Laboratorios Fardel presenta. Al menos 11 puestos de ventas informales en el centro capitalino fueron consumidos por un incendio que se originó tras un cortocircuito. Los comerciantes reportan miles de dólares en pérdidas. Las estafas en redes sociales han incrementado en los últimos meses. Un operativo realizado en distintas zonas del país dejó la captura de varias personas implicadas en este tipo de delitos. Preocupados están los productores agropecuarios por la llegada del fenómeno del Niño que afectará el sector agrícola. Advierten de los peligros que tendrá en la cosecha de este año, por lo que piden a las autoridades medidas para contener la crisis. Las plataformas digitales que ofrecen transporte han incrementado sus servicios en los últimos años, mientras que los taxistas reportan una reducción de clientes de hasta un 50%. Ya le contamos qué pide este rubro al gobierno. En el ámbito internacional, el gobernador de Texas solicitó la ayuda de otros estados para contener la migración en los límites de México. Sin embargo, autoridades locales han mostrado su descontento. Para y prueba el efecto 4x4 de Vitatos. Reduce los síntomas, refresca la garganta, disminuye las molestias, alivia tus pulmones. Proba Vitatos en ungüento de Laboratorios Fardel. Para y prueba el efecto 4x4 de Vitatos. Reduce los síntomas, refresca la garganta, disminuye las molestias, alivia tus pulmones. Proba Vitatos en jarabe de Laboratorios Fardel. Vitatos reduce los síntomas, refresca la garganta, disminuye las molestias, alivia tus pulmones. De Laboratorios Fardel presentó. Iniciamos con el detalle de los hechos. Las autoridades del Colegio Médico pidieron el reinstalo del personal de salud removido de sus cargos el pasado fin de semana en medio de la tragedia en el Estadio Cuscatlán. La periodista Marcela Rivera nos tiene la información. Las dos doctoras y la estudiante de medicina que tienen un proceso administrativo en su contra tras publicaciones en redes sociales durante la tragedia en el Estadio Cuscatlán, que dejó 12 personas fallecidas, se pronunciaron durante una conferencia de prensa y aseguran que sus tweets reflejaban su cansancio. Se sacó por completo de contexto. Debo aclarar que en ningún punto tuve pacientes que vinieran de la tragedia que había sucedido en el hospital, pero de igual manera me disculpo si en algún momento mi tweet ocasionó algún tipo de daño a alguien. Externarles nuestras disculpas por lo que pudieron haber interpretado aparte de un comentario que nada más expresaba nuestro sentir en ese momento, lo que ya dijo la doctora también. En ningún momento nosotras nos hemos negado a atender a algún paciente. Era como cuarta vez que me tocaba atender un día de turno de disturbios,
Entonces estaba pidiendo comida y hice ese tweet sin conocer la gravedad o la magnitud del evento a nivel histórico. El Colegio Médico respaldó a las profesionales y pidió a las autoridades del Seguro Social y del Ministerio de Salud su reinstalo. El debido proceso y los derechos fundamentales siempre deben ser respetados, evitando que exista impunidad ni abuso de poder. Exigimos que se respete la integridad física, moral, emocional y laboral a las médicas y estudiantes de medicina señaladas por las autoridades mencionadas. Que las doctoras y la bachiller afectadas sean reinstaladas a sus funciones institucionales a la mayor brevedad, sin menoscabo de sus derechos laborales adquiridos. Aunque por el momento no se les ha entregado una carta de despido, esperan que el proceso sea transparente. Están en este momento en el limbo. Les han llamado, les han pedido, dicen que están haciendo un debido proceso. No sé realmente cuál es el punto en que se encuentran, porque a ninguna le han dicho usted está despedida, a ninguna le han entregado una carta de despido, ni mucho menos. Sencillamente de palabra le dicen no, usted está retirada de sus funciones. Espero de que sea lo más transparente, que si en algún momento tuve alguna falla, se me dé la oportunidad de igual manera de expresar de que en ningún momento mi tweet iba relacionado al partido. Las doctoras y la estudiante fueron removidas de sus cargos por parte de las autoridades de salud, asegurando que se requieren personas comprometidas y empáticas con el dolor ajeno. El Consejo Superior de Salud Pública agregó que evaluarán su conducta y que podrían ser suspendidas del ejercicio profesional. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. En otros temas, la Fiscalía ordenó la captura de varias personas acusadas por delitos relacionados a estafa. Conozca más detalles a continuación. Primero de Paz, de Quetzaltepeque, licenciada Francisca Rosales Peña. Por lo tanto... Esta fue una de las 16 órdenes de captura giradas por la Fiscalía General de la República en varios municipios del país, entre ellos San Salvador, Quetzaltepeque, Cuscatancingo y Santa Ana. De acuerdo con el ente fiscal, los acusados serán procesados por los delitos de estafa informática, estafa simple y fraude informático. En el caso de este último, la fiscal del caso explicó la forma de operar de estos sujetos. A la mayoría de las víctimas que tenían vinculado el móvil junto con la cuenta bancaria y le caían mensajes donde se le estaban sustrayendo cantidades entre 250, algunas víctimas que se les habían hecho transferencias de hasta $3,000 o $5,000. Con estas capturas también se están resolviendo casos de estafas informáticas por supuestas compras fraudulentas de bienes y productos. Son casos que a las víctimas ellos habían puesto a la venta inmuebles, alquiler de inmuebles, vehículos, también motocicletas, motocicletas también, a los cuales les llamaban para contactar personas interesadas supuestamente, y cuando ya les decían que les iban a depositar a una cuenta, les mandaban un link, y cuando las personas, las víctimas, abrían ese link, les decían que tenían que realizar usuario y contraseña, y es así que les traen toda la información de las cuentas, y es donde se dan los delitos de estafa informática. En total, la Fiscalía asegura resolver 6 casos por estafas informáticas, 9 por fraudes informáticos y 1 por estafa simple. Durante los operativos fueron incautados teléfonos celulares, computadoras, cuentas bancarias y tarjetas de crédito y débito que servirán para fortalecer las acusaciones contra los capturados. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Y a 8 años de cárcel fueron condenados 3 sujetos a quienes se les encontró $101,310 en efectivo, los cuales dieron positivo a contacto con cocaína, marihuana y polvo de ángel. La detención se realizó el 21 de septiembre de 2021 en la zona marítima del puerto El Triunfo, en Usulután, donde se les encontró el dinero del cual no pudieron justificar su procedencia.
Y también a 11 años de cárcel fueron condenados tres integrantes de una estructura que se dedicaba a extorsionar a comerciantes en el municipio de Apopa. De acuerdo con las investigaciones, durante el 2021, los sujetos exigían mensualmente a su víctima la cantidad de $30 a cambio de no atentar contra su vida hasta que la afectada denunció este delito a las autoridades. Los procesados fueron Alison Aguirre, Vilma Peraza y Jennifer Chávez. Y las autoridades de Guatemala capturaron a Israel Antonio Cetino Cruz, quien era requerido por la justicia salvadoreña por extorsión y agrupaciones ilícitas. De acuerdo a la policía, el sujeto pertenece a una estructura criminal que opera en el país y su captura se realizó en el departamento de Petén mientras pretendía trasladarse hacia Belice. El hombre ya fue entregado por la Policía Nacional Civil del país vecino a las autoridades salvadoreñas en la frontera Anguiatú, en Santa Ana. Ahora les informamos que el Ministerio de la Defensa adquirirá nuevos vehículos blindados tras la aprobación de millonarios fondos en la Asamblea Legislativa. Esta decisión desató todo un debate durante la sesión plenaria. 3.6 millones de dólares fueron aprobados por los diputados para que el Ministerio de la Defensa pueda comprar vehículos tácticos blindados que serán utilizados para el combate a las pandillas y otras tareas de seguridad. Y es que la discusión de este dictamen encendió el debate en el Pleno Legislativo, ya que la diputada del FMLN, Marlene Funes, cuestionó anteriores refuerzos presupuestarios aprobados. ¿Dónde están invertidos, por ejemplo, los 115 millones de dólares extra al presupuesto de seguridad que se le dio el año pasado para la fase 1 del Plan Control Territorial? ¿Dónde están los 91 millones de dólares que se le fue otorgado a la fase 2 del Plan Control Territorial y en la fase 3 del famoso Plan Control Territorial, 109 millones de dólares? ¿Dónde están? Y si son tan transparentes, ¿por qué toda esta información está declarada bajo reserva? Estos señalamientos fueron respondidos por la diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, quien defendió los planes del gobierno. ¿A dónde está el dinero de la segunda fase del Plan Control Territorial? ¿Sabe a dónde está invertido, diputada? En los 11 cubos que están funcionando en los diferentes territorios de nuestro país. Si no los conocen, de verdad los invito a que vayan, porque es terrible que a estas alturas todavía sigan preguntando, o es que no saben cuáles son todas las fases del Plan Control Territorial, o es que simplemente acá dicen cualquier tontería y luego pretenden generar algún tipo de contenido malo, por supuesto. Por otro lado, el diputado Guillermo Gallegos explicó para qué serán utilizados estos vehículos y sus ventajas. Se hace un aporte importante de 3.6 millones para la compra de vehículos tácticos, que además de servir para el combate a las pandillas, sirven para otros temas también, como el combate al narcotráfico, para el combate a la trata de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el legislador de izquierda, Jaime Guevara, pidió evaluar este aumento presupuestario, ya que el dinero podría ser usado para otras necesidades. ¿Por qué esos 3.6 millones no los priorizamos en la educación? ¿Por qué no le ayudan a su presidente, presidente de la República, a cumplir esa oferta de campaña de construir 3 escuelas por día? El tema de la salud de nuestra población, la carencia de medicamentos en los hospitales, en las unidades de salud, ¿por qué no se reinvierte esos 3 millones y fracción 3.6 millones de dólares en el tema de la agricultura? Luego de la discusión, fueron 65 diputados quienes dieron el visto bueno para la aprobación de este nuevo desembolso para el ramo de la seguridad pública y el cual estará a disposición del Ministerio a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial. Fernando Morales, Noticiero Hechos.
Vamos a cambiar de tema para comentarle que varios negocios en el centro de San Salvador fueron consumidos por las llamas tras un incendio originado por un cortocircuito. Once puestos de venta fueron consumidos por un incendio sobre la Novena Avenida Sur y Cuarta Calle Poniente en el centro de San Salvador. A inmediaciones de la Plaza Centro, las pérdidas ascienden a miles de dólares, según los afectados. Una falla eléctrica en la zona fue la causa del siniestro, una situación que ya era del conocimiento de la empresa distribuidora de energía. Sí, así es, nosotros ya le habíamos reportado acá, pero como ellos nunca tienen a los puestos, no le dan prioridad uno a los avisos, sino que no le dan importancia. Ustedes ya tenían conocimiento, ya sabían de que... En la mañana agarró fuego el cable y le llamaron, nuestro compañero le habló, y entonces no, ellos no vinieron, solo los que vinieron fueron los bomberos. Pero ahora, ¿quién nos va a responder? ¿Usted ha perdido todo? Yo he perdido todo. Con 30 años de trabajo, señor. Pues ahorita a nosotros no nos han dicho nada, caballero. Aquí nosotros estamos ahorita esperando a ver qué nos van a decir los señores aquí bomberos para poder entrar a ver qué ha quedado, ¿verdad? Y yo siento que es negligencia de CAE, porque CAE se le habló todo el día, se le ha llamado y no aparecieron. Hasta que apareció la desgracia ahora, los bomberos vinieron en la mañana, CAE no apareció, hoy en la noche pues seguimos en lo mismo y aquí pérdidas materiales, ¿verdad? Cuerpos de socorro y bomberos detallaron lo sucedido. Definitivamente el origen fue un cortocircuito. Horas más tempranas la tercera estación vino a inspeccionar un cortocircuito en la zona, lo reportó a la compañía y bueno, considero que si no se atendió a tiempo, por eso se originó el incendio en esta zona. Lo cual solo ha sido estructural, ya los cuerpos de bomberos ya lo controlaron y gracias a Dios no hay víctimas. En los locales se vendía diferentes productos como granos básicos, comida, ropa, entre otros. Los afectados que lo perdieron todo quedan a la espera que se realice una investigación y se les pueda responder por los daños, ya que aseguran que se trata de una negligencia por parte de la empresa de energía eléctrica. Con imágenes de José Delgado, Moisés Bonilla, Noticiero Hechos. Y esta mañana, mientras retiraban los escombros, comerciantes compartieron su relato ante lo sucedido en el incendio registrado en los puestos del centro de San Salvador. Los propietarios, cuyos negocios fueron consumidos por las llamas en el centro de San Salvador, perdieron su única fuente de ingreso. Al menos 11 familias han quedado en esta condición, por lo que ellos relatan lo sucedido. A las 9 de la mañana comenzó a chispear. Vino el bombero y dijo de que eso, como no había llama, ¿va? Dijo que tenía que venir el de CAES. Y estuvieron llamando a CAES y no se hizo presente en todo el día. Y en la noche sucedió todo esto. Nosotros pensando que en la noche iba a pasar algo así, y así fue. Sí, bien lamentable. Lamentable, la verdad. Como no, se ha terminado todo. Y es que según mencionaron, no era la primera vez que ponían en alerta ante un posible cortocircuito, por lo que comerciantes en los alrededores temen que su llamado continúe sin ser escuchado. Pues solamente un llamado a CAE para que venga, o sea, a tener más, cuando se le llame, pues estar atentos a ver qué es lo que sucede. Vengan a reparar bien esos alambres, porque esos alambres están mal, pero sí había inicio de eso ya más antes. Ahora estas familias tendrán que iniciar de cero y realizar una nueva inversión para poder llevar el pan de cada día a sus hogares. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Y un motociclista resultó lesionado de gravedad luego de derrapar sobre la autopista Acomalapa en la incorporación a los planes de Renderos. El accidentado fue auxiliado por un amigo que manejaba detrás de él y le brindó acompañamiento mientras los equipos se hacían presentes al lugar.
Él es un amigo mío, donde el cual pues la mamá se comunicó conmigo. Él venía de su trabajo y aquí en esta curva se le barrió la moto. Y debido a eso pues lleva una fractura en su espalda, ¿verdad? En sus hombros. Y pues eso fue lo que él me manifestó. En este momento ya se lo llevan para el seguro porque él está asegurado. Quizás por la zona, por la curva de la autopista, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, en el asfalto pues hay bastante hojas, ¿verdad? Y mayormente la hora, y no hay lámpara que a uno lo puedan ubicar para tener cuidado. Así que debido a eso, pues aquí mi amigo sufrió este accidente. Momento de hacer nuestra primera pausa comercial. No nos cambie que ya regresamos. En estos días que no le encuentras sabor a nada, prueba una deliciosa sopa Lucky, la de mejor sabor. Recuerda, Lucky tiene mejor sabor. Además, contiene 15% más de producto. Eso significa más Lucky por menos dinero. Disfrútala con sabor pollo, gallina, jaiba picante, res y camarón. Acompáñala con limón, chilito, cebollita, tomatito o con crema. Prepárala como más te guste. ¿Quién dijo Lucky? Con esta información, nosotros continuamos con más con Salida Magaña. Gracias, Zuli. Así es, queremos comentarle que el economista Carlos Acevedo dio detalles sobre la situación económica del país y la importancia de tener una economía estable para evitar impagos de deuda en un futuro. Se espera que El Salvador crezca económicamente un 2.4% este año, la cifra más baja en la región según el economista Carlos Acevedo, quien mencionó que este panorama debe cambiar en los próximos años para que el país pueda cumplir con el pago de deuda externa programado para el 2027, y detalló algunos factores que están influyendo en esta situación. Las apuestas estratégicas que se están haciendo, por ejemplo, las Surf City, son valoradas positivamente por el Fondo Monetario, también la desestructuración de las pandillas y la mejoría notable del clima de seguridad también es un factor que ayuda, pero todavía no mueve la aguja, digamos, macroeconómica de la inversión. Y por otro lado, la inversión extranjera directa el año pasado fue negativa, la única negativa en toda la región, por un tema aparentemente relacionado con el deterioro del riesgo país. Entonces, es un claroscuro, ¿verdad? Hay aspectos positivos, pero hay también riesgos importantes que hay que gestionar. Además, dijo que la relación con el Fondo Monetario Internacional es buena, pero se deben acatar las recomendaciones que ha brindado el organismo para que se pueda tener acceso a los mercados de deuda internacional. De lo contrario, el país se estaría viendo afectado. ¿Qué hace el Fondo Monetario en temas de gobernanza, de rendición de cuentas, de auditoría del gasto público, por ejemplo, el gasto público de la pandemia, o la auditoría del sistema digital del archivo Wallet? Es difícil que El Salvador pueda llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, y sin acuerdo con el Fondo Monetario no veo muy factible que El Salvador pueda acceder de nuevo a los mercados internacionales de deuda en condiciones de tasas de interés razonables. Con relación a las exportaciones, dijo que durante los primeros 4 meses del año se reporta una reducción del 7% en comparación con el primer cuatrimestre del año pasado, pero asegura que han identificado un crecimiento en las exportaciones de servicio. Digamos, en la balanza comercial hemos tenido déficits recientes de más de 5 mil millones de dólares. En cambio, en la balanza de servicios, exportaciones de servicios de seguro, de flete, transporte, servicios financieros, turismo, ahí somos superavitarios. Entonces, eso nos está indicando que por ahí debería ir la apuesta. Según el experto, a esto se deben sumar los esfuerzos para facilitar la tramitología y mejorar las condiciones de infraestructura de las aduanas. Con imágenes de Carlos Clé, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. El sector empresarial salvadoreño, en conjunto con el gobierno, firmaron un acuerdo que busca fortalecer la competitividad. El periodista Néstor Hernández nos amplía la información en el siguiente enlace. Buenas tardes, amigos televidentes y en el estudio. Informarles acerca del primer acuerdo
voluntario de producción limpia que fue firmado por diferentes instituciones de gobierno, como el caso del Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente y al igual que Ministerios de Salud y de Trabajo, con la empresa Aristos Inmobiliaria. Se trata de las empresas de American Industrial Park. Como representante, recordemos que es la mayor zona franca de El Salvador y la intención es generar una normativa para que puedan trabajar y producir de forma amigable con el medio ambiente, ser sostenible con el paso de los años. ¿Y cuáles serían los acuerdos en este caso para las empresas? Pues crear todas las facilidades por parte del gobierno y también financiamiento por parte del Fondo de Desarrollo Productivo para que puedan ejecutarlas. Escuchemos a continuación más detalles acerca de lo que incluye este acuerdo firmado. Este es el Programa Nacional de Incentivos y Desincentivos Ambientales. Esto pues promueve las prácticas y crea incentivos a las diferentes empresas. También se ofrece el fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica y todo esto pues está disponible para todos los firmantes de este acuerdo. Esto es un ejemplo en donde logramos, gracias a estos partnerships, hacer un proyecto así. Entonces, gracias al apoyo del ministerio, de los ministerios con los cuales hemos trabajado, al apoyo del sector privado, Aristos en este caso, y obviamente el apoyo de Banca Multilateral de nuestro lado, usando nuestra experiencia en nuestros países para obviamente lograr un proyecto como esto. Se rompió ese paradigma, que las cosas sí se pueden hacer bien. Y realmente hoy es histórico para ustedes. Felicitaciones a El Salvador, porque después de 7 años, déjenme decirles que ha sido lo mejor que pasó en Guatemala. Y tenemos proyectos, ¿verdad? Entonces, se trata del proyecto de industria sostenible y este es promovido por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y que se encuentra en asociación con el gobierno de Japón para alcanzar metas superiores en productividad y competitividad sostenible de las empresas y en este caso en El Salvador, y que más adelante se puedan sumar más empresas y la industria en el país también para mejorar la producción y hacerla sostenible y amigable para el medio ambiente. Así la información que les tengo, por supuesto, en la siguiente emisión. Les estaremos llevando más detalles acerca de este acuerdo. Buenas tardes. Y en más temas, la plataforma de Uber ha crecido en El Salvador. Incluso ahora están impulsando el servicio en motocicleta para realizar viajes más rápidos y más económicos. Conozca cómo opera en nuestro país. Actualmente, la plataforma de Uber cuenta con 31,000 socios conductores en El Salvador. Tiene un registro de 871,000 usuarios. Opera en 3 ciudades y cuenta con 7 opciones de movilidad. Tenemos Uber X, Uber Planet, Uber SUV, Uber Moto, Uber Flash y Uber Flash Moto. Para la aplicación de Uber, El Salvador es muy importante, ha sido un mercado en el que hemos crecido muy bien. Hemos crecido sorprendentemente en San Miguel y Santa Ana, han sido zonas donde hemos venido a complementar la movilidad de una forma muy positiva. Uber afirma que la seguridad es un tema de prioridad, por lo que han invertido para brindar herramientas tanto para el usuario como para el conductor, quienes pueden alertar ante cualquier incidente. En Salvador específicamente tenemos más de 30 funcionalidades de seguridad que le permiten al usuario y al socio tener una experiencia más segura con la aplicación. Estas funcionalidades son antes, durante y después del viaje. Estas funcionalidades son como por ejemplo compartir el viaje, el PIN, tenemos Ride Check. En el país, el tráfico vehicular ha incrementado, sobre todo en el área metropolitana de San Salvador. Por ello, Uber Moto está creciendo, ya que permite a los usuarios trasladarse más rápido y el precio es más económico. Esta opción ya se implementa en 20 ciudades de América Latina y esperan que en El Salvador más personas puedan asociarse para brindar este servicio de transporte. Los socios conductores de moto tienen que pasar los mismos requisitos de seguridad que también tienen todos los socios conductores y deben ser mayor de 21 años, una motocicleta de 10 años de antigüedad máximo y pues portar el casco que tienen que portar y llevar el casco también para la persona que va a hacer ese traslado con ellos en motocicleta. En cuanto a Uber Eats, cuenta con 740 socios de restaurantes y otros comercios. Opera en 9 ciudades y hasta la fecha se han realizado 1.8 millones de órdenes. Y ahora la plataforma cuenta con más opciones para que las personas puedan realizar sus pedidos de una forma más práctica.
opciones que tenemos recientes es el tema de pickup, que las personas pueden hacer un pedido y pasar por él, o bien los pedidos grupales, que fue algo de innovación que salió mucho en la pandemia, algo que nos solicitaron, y es que un grupo en una misma locación pueda hacer un pedido a un mismo restaurante en el que puedan compartir ya sea la cuenta o que una sola persona pague. Apostarle al uso de los vehículos eléctricos es otra de las opciones de Uber y espera que paulatinamente se puedan ir utilizando en más países. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y bueno, también les comentamos que además de Uber, estas son otras plataformas digitales de transporte vigentes en el país, como por ejemplo Alon, Bolt, InDrive y Línea Rosa. Además, les comentamos que los conductores de taxis aseguran que han tenido afectaciones por el incremento de plataformas digitales y por los costos de la gasolina. Actualmente en El Salvador hay 7.300 unidades legalmente registradas. Las personas que se dedican a ofrecer el servicio de taxis aseguran que los clientes han disminuido en más de un 50%. Consideran que el incremento de otras plataformas digitales ha influido, por lo que ahora se mantienen preocupados por sus bajas ganancias. No, ha disminuido mucho, mucho, mucho. ¿En qué porcentaje? Quizás un 50%. Por ahí así andamos. A ver qué tal, ¿verdad? De esto mantengo yo mi familia. Bueno, cuestión del gobierno lo que puede ser, ¿verdad? Agregan que a diferencia de las plataformas digitales, los taxistas sí se encuentran regulados por la ley, por lo que tienen gastos adicionales. Nosotros pagamos para deber de matricular, pagamos carta técnica. Si el vehículo no reúne las condiciones, no pasamos, no nos matriculan. Pagamos emisión de gases. Si el vehículo no está bien, emisión de gases, no pagamos. Entonces, más todo el montón de impuestos que tenemos que pagarle al BMT y a Certracen para poder matricular. Ellos matriculan con $28 y nosotros necesitamos por lo mínimo 140, $160 para deber de matricular. Es bastante injusto que a nosotros, que realmente le damos un impuesto al gobierno, no nos den importancia. El precio de la gasolina es otro tema que les preocupa, pero sostienen que pese a ello, tratan de mantener la tarifa de los viajes, ya que no quieren afectar el bolsillo de sus clientes. Nosotros no lo hemos incrementado. ¿A pesar del incremento de la gasolina? Sí, sí. Siempre seguimos con los precios que hemos mantenido siempre, ¿verdad? Nosotros trabajamos aquí y trabajamos en Plaza Merliot. Plaza Merliot nosotros tenemos tarifa por sectores. Pero cobramos, yo voy para 13 años de estar ya aquí con los compañeros y desde que yo entré, lo mismo se cobra allá. Aquí, claro, aquí hay un poquito más de... uno pues tiene la oportunidad de poder bajar o incrementar según como yo considere, ¿verdad? Ante las afectaciones para este rubro, esperan que el gobierno pueda implementar medidas de apoyo, ya que esta es la única fuente de ingresos que tienen para sostener a sus familias. Según el último reporte, en El Salvador hay 7.300 unidades legalmente registradas. Con imágenes de Juan Castellanos e informe de Iliana Leiva, este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hechos. Cambiamos de información y es que organizaciones de productores agropecuarios realizaron un foro para discutir la crisis, seguridad y soberanía alimentaria. Esto con el fin de crear conciencia a la población y entidades del Estado. La llegada del fenómeno del Niño afectará el sector agrícola a nivel nacional. Sin embargo, una de las zonas que reportará mayores pérdidas de cultivo es el municipio del Paisnal, quienes ya están presenciando consecuencias ante las altas temperaturas. Porque nos encontramos ubicados en las tierras fluctuantes del embalse. Entonces, nosotros ahí producimos con humedad residual. El caso de este año ha sido bastante atípico porque igual cayeron 3 tormentas, ya teníamos preparado, empezamos a sembrar y no volvió a llover. Hay una decepción tremenda ahí con los agricultores. Vamos a perder, ya perdimos, porque aunque llueva,
eso ya no se recupera. Medianos y pequeños agricultores continúan advirtiendo de los peligros que la cosecha de este 2023 tendrá, por lo que aseguran que las autoridades pertinentes siguen dejando de lado las medidas que proponen para paliar la situación. Seguimos insistiendo en la necesidad que el ministro de Agricultura se ponga al frente de la crisis, o sea que está haciendo las cosas al revés. ¿Por qué no juntar a la mesa técnica con los sectores que sabemos de dónde vienen los problemas y tenemos las posibles soluciones? Que va a haber una baja producción también en café por este efecto que estamos sufriendo ahorita, de que este año 23-24 no vamos a pasar de los 700.000 quintales exportables debido a este efecto del Niño. Según datos comparativos entre producción del ciclo agrícola y el consumo de los diferentes cereales, para la cosecha del 2023-24 se reportará un déficit de 6 millones de quintales entre todos los granos básicos, por lo que productores continúan haciendo un llamado al Estado y al Ministerio de Agricultura para que implementen medidas que contribuyan a paliar las afectaciones. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Les ponemos en contexto, 2.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable, mientras que en el país, al menos, el 51% de los hogares del área metropolitana de San Salvador reportaron cortes de agua. Veamos más a continuación. Es preocupante porque es necesario, ya sea para bañarse, lavar trastes o las cosas del hogar, ¿verdad? Ah, mala, porque si no tenemos agua, si el agua es vital, es fuente de vida para nuestra vida, imagine que no tendríamos. Sí, fuera injusto porque hay personas que no necesitan, así mismo como se necesita para lavar ropa, para los aseos de la casa, del hogar. En el mundo, 2.000 millones de personas pasan por esta situación. No tienen acceso a agua potable gestionados de manera segura, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas que refleja que 3.600 millones no cuentan con servicio de saneamiento seguro y 2.300 millones carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos. En El Salvador, aunque el 89.9% de los hogares tienen acceso al servicio de agua por cañería a nivel nacional, algunos tienen que esperar por lo menos un mes para tener agua, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, mientras otros, como Maricela Rojas, tienen el servicio de uno o dos veces por semana e incluso tienen que esperar hasta dos semanas. Es por eso que asegura que épocas como el verano, la situación es cada vez más difícil. Esto coincide con estudios que reflejan que el 51% de las colonias del área metropolitana de San Salvador experimentan cortes de agua por lo menos una vez al mes, mientras que en la región paracentral del país la cifra es el 37.2%, en occidente es el 33.6% y en oriente del 24.2%. En el verano sí es bien difícil porque como no llueve, en el invierno sí es más fácil porque llueve, agarramos agua lluvia. Pero en el verano sí, cuesta bastante. A veces hasta nos toca comprar el agua. ¿Y cuánto tiene que gastar? Valen las cinco barriladas valen de entre 10 y 12 dólares. ¿Y cuando agarra agua lluvia tiene que hervirla para lavar trastes? Le ponemos lejilla. Ahí la desinfecta. Ajá. Algunos sostienen que tienen un servicio irregular, mientras pocos aseguran que lo tienen a diario, pero que de igual forma están preparados en caso que no tengan agua. Cada 10. ¿Qué representa esa situación? ¿Ya se adaptó? Ya me adapté, sí. Pero sí, no es como que fuera un servicio permanente, pero como le repito, por el sobregiro de población trae esta crisis, pues se retiene en pila, en barriles, se agarra todo lo suficiente para que alcance. Cada 8 días, ¿no? Y guardamos el agua para que nosotros calculamos el agua para que los dure los 8 días. Y fíjese que yo he mandado hacer una pila que agarra como 15 barriladas, entonces la lleno y allí, o sea, no me afecta en ese aspecto, vea, por eso. ¿Cuánto ha sido el mayor tiempo en el que ha pasado sin agua? Fíjese que gracias a Dios a nosotros sí, casi que no, ahí casi no se ve el agua.
A nivel mundial, 1.5 millones de niños mueren en el año, en su mayoría menores de 5 años, por causas asociadas a la escasez de agua, saneamiento inadecuado, aguas contaminadas y otros factores. Este es un informe de Marcela Rivera. La Fundación Terra realizó un foro para analizar la lectura y escritura en la educación inicial. El periodista Moisés Bonilla nos tiene todos los detalles sobre este evento. Te escuchamos, Moisés. Buenas tardes en el estudio, así es, me encuentro en el foro Además de leer y escribir, comprender para transformar, donde participan expertos en diferentes áreas. Es organizado por la Fundación Terra, una organización sin fines de lucro. Escuchemos parte de las declaraciones. Estamos frente a grandes desafíos que han sido claramente identificados a nivel internacional. En septiembre del año pasado, en la Cumbre de Transformación de la Educación de Naciones Unidas, se mencionaron tres grandes crisis de la educación global. La crisis de calidad, donde 4 de cada 5 estudiantes de sexto grado no interpretan bien un texto de longitud moderada. La crisis de equidad e inclusión se agravó por la pandemia, obviamente, sin contar con las herramientas que nos permitieron dar las mismas oportunidades de acceso a la educación a distancia. La crisis de relevancia, porque la sociedad ha avanzado en el ámbito científico, en lo tecnológico, en lo productivo, pero muchos de los contenidos que se continúan enseñando ya no tienen la relevancia necesaria para desarrollar competencias y habilidades para el futuro. Conseguimos ciertas habilidades cognitivas en la medida en que aprendemos a leer y a escribir. Sin embargo, ese elemento es un elemento que yo quiero dejar planteado como un elemento que tiene que ver con la lectura. En el evento también se presentó el libro Una historia sobre lectoescritura inicial que continúa escribiéndose, donde se detallan los retos y desafíos que tiene América Central y el Caribe con respecto a la lectura y escritura, haciendo enfoque en la comprensión. Con esta información, retorno la señal al estudio principal. Hijos de casa sin dinero y con los sueños destrozados, esta es la situación de miles de venezolanos que iniciaron una peligrosa travesía por Centroamérica hacia el norte. El periodista Ernesto Cornejo de la RNA conversó con una familia que ha buscado ayuda en El Salvador. Más detalles se los presentamos en el siguiente informe. En los últimos días, una gran cantidad de migrantes venezolanos se han acumulado en los países de Centroamérica tras las nuevas políticas migratorias anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos. Muchos se enfrentan a ser devueltos a su país de origen después de dejarlo todo atrás, pero algunos se aferran a la esperanza y buscan agotar todos los recursos para alcanzar el tan anhelado sueño americano. Tal es el caso de Ernesto Cumaré, quien junto a su familia se encuentra en El Salvador y han buscado la manera de recolectar un poco de dinero para continuar su trayecto. Ha sido poco duro, ha sido poco arriesgado en cuestión de la selva, pasar la selva, trayecto difícil. Hemos estado ya, vamos para 2 meses, tratando de llegar pues al destino, a los Estados Unidos, y tener una mejor calidad de vida, darle un mejor estudio, una mejor educación a nuestros hijos y poder ayudar también a nuestros seres queridos que hemos dejado atrás. Pues. Bueno, les digo que El Salvador ha sido la estancia bien buena, la gente amable, educada, nos han tratado bien, nos han dado una calidad de recibimiento, pues hemos estado bien aquí. Aquí poco a poco, recolectando el pasaje para seguir, pues, para seguir adelante. Enfrentarse a la vida o a la muerte durante su paso por la selva del Darién es uno de los escenarios a los que han tenido que enfrentarse. Sus hijos, quienes los acompañan, aseguran que son escenas que nunca podrán olvidar. Pasar hambre, pasar frío, pasar sed, caminar, bastante cosas. ¿Te ha tocado dormir en la calle? Sí, en carpa. ¿Cómo ha sido eso? Mal. Ahí en la selva había mucha roca, molestaba, no se podía dormir mucho. Y de ahí nos hemos dormido más
Y en Honduras también dormimos en una carpa. Y de ahí no hemos dormido más en carpa. No han dormido más en carpa. ¿Y con la comida? ¿Cómo les ha ido? Con los dineros que recolectamos, mi papá compra la comida, comemos, pagamos donde dormir y vamos completando para los pasajes. Para algunos analistas, el flujo migratorio que actualmente vive la región puede llegar a convertirse en una crisis humanitaria. Con imágenes de José Mancías, informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde San Salvador, El Salvador. Y el presidente de Bolivia, Luis Arce, envió una carta al Papa Francisco para darle a conocer las denuncias por abusos sexuales en contra de varios sacerdotes y pedirle una revisión conjunta de los antecedentes de los religiosos extranjeros que ingresaron al país. Además, le comunicó que Bolivia se reservará el derecho de admisión de nuevos sacerdotes extranjeros en tanto se elabore un nuevo acuerdo de relacionamiento con la Santa Sede. La Fiscalía también dio a conocer sobre algunos de los casos que han sido denunciados ante esta institución. Serían 5 casos que se están conociendo en esta Fiscalía Departamental de Cochabamba. Hacer la aclaración de que el primero que está relacionado con el caso Pica, se habrían también remitido desde otros departamentos 3 casos, los cuales han sido acumulados y serían parte de la investigación que está siendo llevada a cabo por una comisión de fiscales, entre estas nuestra coordinadora en la especializada en delitos en razón de género. Las 2 últimas que se han presentado también corresponden a personas religiosas católicas que hubieran incurrido también en este tipo de delitos. Cabalmente el día de ayer se tiene la denuncia de una persona que alega haber sido también víctima de agresiones de carácter sexual en el Colegio Juan 23, y que hubiera ocurrido el año 95. Les comentamos también que 2 personas de nacionalidad salvadoreña intentaron robar una motocicleta en el municipio de San José Pinula, en Guatemala. En el hecho, uno de ellos perdió la vida y otro resultó con lesiones luego que un motociclista que circulaba por la zona los persiguiera y les disparara. Según la Policía Nacional Civil, los atacantes eran miembros de una banda criminal. Buen día, afirmativamente, bomberos voluntarios fueron movilizados al kilómetro 16.5, carretera El Salvador, donde al llegar al lugar se encuentra a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica. Este aparentemente era el acompañante en la motocicleta. Fue evaluado y este ya no presentaba signos vitales. Lo identifica el piloto de la motocicleta, quien resultó solo con una herida de rozón de bala en la pierna derecha. Y él fue identificado como José Juan Juárez, de 30 años de edad, el nombre del fallecido. Y organizaciones locales exhortan al gobierno hondureño a cumplir cuanto antes con las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante una visita reciente a la nación centroamericana. Luchar contra la corrupción, pobreza, discriminación, así como garantizar el respeto a los derechos humanos y reducir la violencia e impunidad son los principales retos del gobierno de Xiomara Castro en Honduras, según un informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. El Comité por la Libre Expresión, CELIBRE, una organización no gubernamental que acompañó la visita reciente de la CID, llama al gobierno a dar respuesta para garantizar los derechos sociales. Un Estado bastante debilitado en temas de normativa, pero también un Estado que parece estar más cercano a estos actores violentadores de derechos humanos que en defensa de los derechos humanos en general. Un bajo aguán completamente violentado. El gobierno responde que ya trabaja en soluciones. Están muy conscientes de todos los retos y de todas las situaciones que hemos heredado y que dificultan un proceso de cambio inmediato. La misión de la CID se desplazó por varios departamentos del país para constatar la situación de los derechos humanos y sociales, donde el impacto de la violencia ha generado desplazamientos forzados. En Honduras, los desafíos de derechos humanos hacen frente a una realidad compleja, en la cual factores de largo plazo estructurales y los problemas que se convergen. La misión de la CID llegó por invitación del gobierno de Honduras y en 5 meses presentará un informe final. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La preocupación sobre la actividad del volcán Popocatépetl en México cambia según la dirección en la que sople el viento. Eso es lo que mueve sus cenizas. Las zonas más afectadas con la columna de ceniza han sido los estados de Puebla y Veracruz y eventualmente sobre la bahía de Campeche. El Centro Nacional de Prevención de Desastres señaló que siguen formando pequeños domos de lava en el centro del cráter, los cuales están siendo destruidos por explosiones pequeñas y moderadas. También se menciona que es posible que los residentes de las comunidades cercanas al volcán sigan sintiendo esas explosiones en los próximos días y semanas. Y los más recientes pronósticos de la comunidad científica apuntan al regreso del fenómeno climático El Niño en el Océano Pacífico, lo que probablemente impactará en la subida de temperaturas a nivel global en los próximos meses. Las voces de alerta sobre el regreso del fenómeno climático El Niño al Océano Pacífico han incrementado en las últimas semanas. Ahora mismo hay más de un 90% de posibilidades de que se den las condiciones de El Niño para este otoño o invierno. Durante un episodio de El Niño, la superficie del Océano Pacífico tropical se calienta más de lo habitual, especialmente en el Ecuador y a lo largo de las costas de América del Sur y Central. No estoy seguro de que necesariamente aumente la probabilidad de un verano especialmente caluroso en California, pero sí plantea la posibilidad de un verano más caluroso a nivel mundial. Estos avisos de la comunidad científica llegan solo unos días después de que la Organización Meteorológica Mundial publicara su propia perspectiva. Se espera que se desarrolle un calentamiento de El Niño en los próximos meses y esto se combinará con el cambio climático inducido por el hombre para llevar las temperaturas globales a un territorio desconocido. El último episodio potente del Niño aquí en el Océano Pacífico fue hace 7 años, en 2016, cuando sus efectos se extendieron por todo el planeta. Este fenómeno climatológico contribuyó al aumento récord de las temperaturas globales, a la pérdida de bosques tropicales, al blanqueamiento de corales, a la generación de incendios forestales y al deshielo polar, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Alex Segura, San Diego, Voz de América. Y los estados de Arizona, California y Nevada alcanzaron un acuerdo histórico para reducir el consumo de agua del río Colorado, amenazado por las intensas sequías de las últimas 2 décadas y la crisis climática. Los estados de Arizona, Nevada y California pactaron reducir su uso del río Colorado, actualmente con muy poca agua, a cambio de dinero del gobierno federal. Este trato pretende evitar costes de agua forzados, ya que la sequía amenaza el suministro de agua clave para el oeste de Estados Unidos. El río Colorado ha estado en un estado de sequía casi continua durante los últimos 23 años, cerca de lo que se conoce como Pozo Muerto, donde no se puede sacar más agua. Este río de más de 2.300 kilómetros proporciona agua a 40 millones de personas en 7 estados de Estados Unidos, partes de México y más de 20 tribus nativas americanas. Creo que todos van a sentir estos recortes. No puedo hablar de manera concreta, pero la agricultura es el mayor usuario y probablemente sufrirá los mayores recortes. En total, los estados acordaron no consumir agua de una superficie de unos 12.000 kilómetros cuadrados, equivalente a 3 millones de acres. Es mucha agua. Es un acuerdo para ahorrar 3 millones de acres de superficie de agua en el lago Mead, además de los acuerdos voluntarios que Arizona ha acordado en particular. Según las autoridades, el río se ha visto afectado por una sequía histórica que hasta la lluvia de este año amenazaba con drenar los niveles del embalse por debajo de las válvulas de toma que llevan el agua río abajo y cortar la producción hidroeléctrica. Alex Segura, Voz de América. 2:14. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos. En Plaza Mundo Apopa y Soyapango no solo encuentras cosas ricas en el área de food court y restaurantes, sino también encuentras cafés, panaderías, heladerías y todo lo que se te ocurra para consentirte.
Por diferencias de ideologías y según los mandatos de sus partidos políticos, el FMLN y ARENA descartaron una posible coalición entre ellos para las elecciones de 2024. Los partidos políticos tradicionales, el FMLN y ARENA, descartaron posible coalición entre ellos. Dicen que las instituciones tienen ideologías diferentes, por lo que no es posible realizar una unión para los comicios del 2024. El FMLN, a través de su convención, tiene un mandato de participar en todos los tipos de elección. Hay claridad también en la resolución de coaliciones y alianzas con quién sí se puede y con quién no. Que no se puede con Nuevas Ideas, obviamente no tenemos coincidencias en el modelo de desarrollo del país, tampoco con ARENA como nunca lo ha sido y tampoco con GANA, que fue el partido taxi que llevó al presidente de la República actual. Y en ningún momento se está pensando hacer algún tipo de alianza o alguna coalición con el FMLN. La verdad que somos dos ideologías diferentes, pero sí tenemos un fin común como es El Salvador, pero como lo repito, son dos ideologías diferentes y ya se sentó posición sobre ese tema. Sin embargo, una de las instituciones con las que ambos partidos podrían realizar dicha coalición es Vamos. Pero la diputada Claudia Ortiz dijo que hasta el momento no existe ningún acuerdo o discusión ante este tema. Me parece que quien tiene que ser el protagonista de un tema de participación electoral a ese nivel, sin duda es la sociedad civil. Y todavía, desde mi punto de vista personal, hay posturas muy diversas aún. Entonces creo que es un tema que está en un proceso de debate en diferentes sectores. Por lo tanto, creo que no es impreciso más bien, es impreciso decir que ya existe un acuerdo cuando realmente es una situación que está en proceso. Mientras ARENA y el FMLN descartan una coalición por diferencias ideológicas, Vamos tampoco tiene contemplado unirse con ninguno de ellos. Las tres instituciones dicen que están enfocadas en sus procesos internos de cara a los comicios del 2024. Carla Araniva, Noticiero Hechos. También les comentamos que el Tribunal Supremo Electoral anunció que contratará directamente a la empresa que garantizará la implementación del voto electrónico en el exterior para 2024. Recientemente, un magistrado reveló que habían atrasos en la adjudicación debido a la falta de consenso dentro del colegiado. De regreso con la información del mundo del entretenimiento y hoy no podemos dejar de mencionar esta noticia que ha impactado muchísimo a los medios de comunicación y también las redes sociales. Nos referimos al fallecimiento a los 83 años de la cantante estadounidense Tina Turner, según Jack lo ha confirmado su agente en un comunicado. Tina Turner, la reina del rock and roll, murió en paz hoy a la edad de 83 años. Después de una larga enfermedad en su casa cerca de Zurich, en Suiza, dijo su agente en un comunicado. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir. Así lo agregó el representante, quien no dio mayores detalles sobre los padecimientos de salud que tenía esta artista, pero sí sabemos que es una estrella que nació en Estados Unidos y que es conocidísima por éxitos como Proud Mary, Private Dancer y esta que estamos escuchando en estos momentos, What's Love Got to Do With It. Así que bueno, aquí recordamos a Tina Turner también ante esta noticia. Otra noticia destacada del mundo del entretenimiento, comentarles que falta poco menos de un mes para que The Flash llegue a los cines de todo el mundo y justo ya DC Studios y Warner Brothers han decidido calentar motores y encender las emociones de los fans con un último avance que es el que les mostramos en pantalla en estos momentos, que nos muestra muchas escenas más de Ben Affleck como Batman, confirma la presencia de Jeremy Irons como Alfred Pennyworth, el fiel mayordomo del murciélago, y de igual manera deja entusiasmados a los fans con el regreso de Michael Keaton como una de las variantes de Batman.
Otra de las figuras que recibe mayor protagonismo en el avance es Supergirl, que será interpretada por Sasha Call y que muestra como una variante más oscura de la kryptoniana prima de Superman. La historia se ha señalado como una variante del tema del multiverso y es posible el reinicio del universo cinematográfico de DC Studios, con el que se ponga punto y final a esta era de superhéroes y abra paso a la que comandará James Gunn como manda más de la empresa. Y bueno, esta canción que pertenece a Bob Marley no ha dejado de ser noticia porque Shakira la utilizó para acompañar este video en una de sus últimas publicaciones. Sabemos que ella ha pasado por diferentes situaciones que la tienen bajo el ojo público, pero a pesar de que ahora ya vive en Estados Unidos, vive en Miami, vivir ahí le ha sentado muy bien, parece, pues se le ha visto muy feliz. En las últimas horas sorprendió a sus fans al publicar este video de ella que está mostrando sus habilidades impresionantes sobre las olas. Y ella mencionaba, si no hay olas, las olas se hacen. Varios de sus fans han quedado impresionados con la habilidad de la cantante, pues muchos aseguran que no hay algo que ella haga mal. Verdaderamente tiene talento en todo lo que hace. Y así pues la vemos practicando este deporte en algo que pues ha tenido, ya sabíamos anteriormente que ella había recibido clases de surf, también la habíamos visto practicando en otras fotografías y enhorabuena pues que también se está enfocando en disfrutar a través del deporte y que qué bien que lo hace Shakira, impresionante. Y con estas imágenes llegamos al final de la sección del entretenimiento y de esta emisión de noticias. Así es, gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Que tengan feliz tarde.